Hola a todos y todas, hoy os traigo una review. En este caso es de Jurassic Park de Michael Crichton, el primer libro de la biología. Es de tapa dura, tiene 400, os lo diré ahora, 471 páginas. Y bueno, como siempre, os voy a leer la sinopsis y os voy a dar mi opinión. Dice: en esta aterradora novela, los dinosaurios vuelven a conquistar la Tierra. Michael Crichton, uno de los autores más brillantes de la actual ficción científica, narra el desesperado intento realizado en una isla remota para evitar un desastre mundial originado en el afán insaciable de comercializar la ingeniería genética. Sin duda, la novela más ambiciosa del autor, Parque Jurásico, combina magistralmente ciencia e intriga y apunta a una inquietante posibilidad que, conforme los espectadores, los espectaculares avances científicos, puede convertirse en realidad una monstruosa realidad. Bueno, yo cabe decir que había leído este libro hacía como unos 20 años, una cosa así, cuando habían salido las películas, y de aquella posiblemente fuera porque fuera muy joven, no me había gustado el libro. Pero en este caso, ya pasados unos 20 años, lo he devorado prácticamente, tiene muchísima intriga, sin saber si van a conseguir ponerse a salvo todas las personas, si no lo van a lograr, si van a lograr que los dinosaurios invadan el mundo o no. También cabe decir que tiene bastantes cosas diferentes con respecto a la película, con lo cual es casi como si estuvieras leyendo una cosa totalmente distinta. Sí que sin problema lo podéis leer. Y no sabría decir si me ha gustado más el libro o la película. Tienen bastantes cosas diferentes, pero bueno, el libro ha estado genial, con muchísima intriga. Te mantiene en vilo hasta el final y lo recomiendo totalmente. Y hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.